Thank you.
Al Señor, porque Él está aquí. Abra su boquita, de la abundancia del corazón, abra la boca. Vinimos adorando a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Cántico nuevo para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Te adoramos, te exaltamos, Jesús. Mi alma te adora, te exaltamos, Señor. Jehová la provisión, Jehová nuestra victoria, Jehová nuestra paz, Jehová la santidad, bendito es, bendito eres, Jesús. Digno eres, Señor, digno eres, Jesús. Y brama mamá manda la vay, y brama mamá y te exaltamos. Nos rendimos a ti, Señor. Nos postramos, Señor.
Gracias, Señor, mi Dios. Escuchamos profecía, bendito Dios. Gloria a Dios. Soy el que te ha provisto de todo. Gracias. Que no se te olvide, amada mía, que antes estabas muerta en delitos y pecados. No se te olvide donde te rescaté. Gracias, Señor. No se te olvide el traslado que hice de tinieblas a la luz admirable, enviando a mi Hijo, dice el Señor. Vengo a recordártelo debido a que tengo muchas bendiciones para derramar sobre tu casa. Vuélvete a mí. Vuélvete a mí porque te quiero bendecir, así te dice el Señor. Con determinación, dice el Señor, Eliseo buscó alcanzar la doble porción del espíritu de Elías, que estaba explícita en aquel manto, dice el Señor. Por lo cual fue necesario que Elías lo dejara caer sobre él, dice el Señor, para que éste hiciera mayores cosas que las que el otro hizo. Hoy pues vuestra determinación, pueblo mío, dice el Señor, ha hecho que yo deje caer mi manto sobre vosotros, dice el Señor. Y digo pues a unos, extended vuestra mano y tocad el borde de mi manto para que seáis sanados y para que seáis liberados, dice el Señor. Pero a otros digo también, dice el Señor, envolveos en mi manto porque os estoy llamando para que hagáis cosas grandes en la nueva dimensión a la que os estoy entrando, dice el Señor. Id pues y levantaos como aquel varón, sanad los enfermos, echad fuera los espíritus inmundos, id por los lugares, dice el Señor, y declarad el año de la reconciliación, porque mi manto tiene implícito en él una doble porción de mi espíritu y una doble unción también, para que hagáis grandes cosas, porque así quedó escrito en mi palabra: mayores cosas haréis, porque yo voy al Padre. Gracias. Escucha bien, pues, hijo mío, dice el Señor. Gracias, Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor, dice el Señor, el que lleva contabilizados todos los días de tu vida? ¿Acaso no soy yo el que te he visto, dice el Señor, con ojos de misericordia? ¿Acaso no soy yo, dice el Señor, el que ha oído por las madrugadas tu clamor? Y tú, dice el Señor, has visto cómo he visitado las familias de otros siervos, y te has dicho en tu corazón: ¿hasta cuándo, Señor, visitarás a mi familia? Yo te declaro esta noche, dice el Señor, ninguna de tus lágrimas van a quedar en el suelo, porque pronto verás a los tuyos sirviendo
corazón, dice el Señor. Hoy, dice el Señor, gózate y cree en lo que yo te estoy diciendo, porque solamente tú conoces, dice el Señor, que lo que te digo es verdad, dice tu Señor. Gloria a Dios, démosle gracias al Señor, hermano, bendito sea el nombre de Dios. Póngase de pie. Ese aplauso para el Señor, dele gracias al Señor, bendito Dios. No aplaudimos a un político. Alabe, abra su boca y diga bendito, bendito, aleluya, gloria a Dios. Espero que usted haya escuchado la profecía. Yo siempre tomo tres frases, claves. Primera profecía: yo soy tu provisión, bendito el nombre del Señor. Yo no sé cuántos tienen necesidad de que Dios haga provisión en un área de su vida, pero yo quisiera orar ahora, bendito el nombre del Señor. Segunda profecía: impresionante. El manto de Jesucristo cubriéndonos, bendito el nombre del Señor. Quiero que me oiga, es un manto lleno de sangre, dice la palabra. Un manto en el que hay una inscripción que dice, igual que en su muslo derecho, Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay potestad de tiniebla, no hay maldad en el nombre de Jesús que pueda interferir la obra de Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que Dios quiere hacer, Dios lo va a hacer, aleluya. La tercera profecía: para todos los que sembramos con lágrima, con regocijos vamos a cosechar, gloria a Dios. Y quiero decirle que la cosecha ya está lista, bendito el nombre del Señor. Hermano, ¿cómo usted lo sabe? Hace 2000 años Cristo dijo: alcen sus ojos y vean que la cosecha está lista para ser recogida. Créale al Señor lo que Dios le ha dicho. Levante su mano, cierre sus ojos. Señor, bendecimos a esta casa y a todos los que están reunidos en este lugar. Señor, Ibra, mamá, manda la mamá, ira la mamá, y Sara la mamá. Señor, estoy rogándote a que tú mires, Señor, a tu pueblo que necesita provisión en el área espiritual, en el área, Señor, de su alma, Señor, en su cuerpo, el ser integral. Yo te estoy pidiendo, Señor Dios, que recibamos con fe la profecía y las palabras que tú dijiste. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán dadas por añadiduras. Señor, lo creo, lo recibimos en el nombre de Jesús. Oh Dios mío, si el Padre nos dio a Jesucristo, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él, Señor, todas las demás cosas? Señor, nos cubrimos con ese manto bendito en el nombre de Jesús. Oh Señor, la cabeza de la iglesia eres tú, y la cabeza trae unciones poderosas para tu pueblo, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que tú habilites a tus hijos, Señor, también cubriéndolos. Gracias por la esperanza de que nuestra cosecha, Señor, está lista. Gracias por las promesas de bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios.
Un aplauso poderoso al Señor. Un aplauso de viviente. Gloria a Dios. Gracias, gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Por favor, volteese. Bendito el nombre del Señor. Salude 4, 5, 6 hermanos alrededor suyo. Pierda la compostura. El que está a su lado es su predilecto. Busque a otro. Amén. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, sí me, sí me escuchó, ¿verdad? Búsquese a alguien que no conozca y bendígalo, salúdelo, abrácelo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Antes de que usted se siente, para perdonar con uno solo basta. Porque perdonar es una disposición del corazón. Entonces uno decide perdonar a alguien y de repente esa persona pues no quiere, pero como usted sí quiere, lo perdona. Reconciliar es de dos. Reconciliar es de perdonar, perdona a la persona que decidió perdonar. Reconciliación es de dos. Yo creo que parte de las bendiciones que Dios nos regala con este tipo de ministración es que el Señor nos vaya vaciando de eso que decía el apóstol Santiago, ¿verdad? Las cosas que no están bien, las cosas que son de niños, bendito el nombre del Señor, y que nos podamos mirar y ver como gente santa, amadas de Dios, perdonadas por Dios. La verdad, yo una de las cosas que a mí me ha ministrado mucho es que yo sé que nadie puede quitarme la bendición que Dios tiene para mí. Nadie. Lo otro que me ha sido de mucha bendición es que mis hermanos, yo no tengo la posibilidad de escogerlos. Los escoge mi papá. ¿Sí entiendo lo que le estoy diciendo? Entonces yo no soy quien para decir este no es mi hermano, este sí. No, eso no es tarea mía, eso es tarea de Dios. Inclusive yo también estoy consciente que dentro de la iglesia, usted va a escuchar esto como un bombazo, pero es la verdad. Dentro del trigo, que son los hijos de Dios, hay cizaña, que son los hijos del diablo. Sin embargo, a mí, hermano, me dijo hijo del diablo. No, hermano, le dije hijo de Dios. A mí no me corresponde decir este es hijo de Dios o este es hijo del diablo. Ahora, Dios y los ángeles sí saben, y usted y yo sabemos que va a haber un día una recogida, donde los hijos de Dios van a ir a un lado y los hijos del diablo van a ir a otro. Entonces, lo que me ha servido a mí de bendición, para ponerle karma a mi corazón y a mi espíritu, es que mis hermanos yo no los escojo, los escoge mi papá. Entonces, espero yo en el Señor que todos los que estamos aquí podamos vernos como hijos de Dios, amarnos como hijos de Dios, bendecirnos como hijos de Dios, amén, y esperemos a los ángeles. Bueno, esperemos a Jesucristo, bendito el nombre del Señor. Mientras tanto, gocémonos, alegrémonos, el Señor está en medio de nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia lo dice, donde hay dos o tres reunidos en mi santo nombre, ahí estoy yo. Y que Dios está aquí, eso es indiscutible. Que el Señor me lo bendiga. Démosle otro aplauso al Señor. Amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. ¿Puede dar un gloria a Dios, hermano? Recuérdese que estamos aquí con el propósito de ser bendecidos. Así que ninguna palabra, decía el apóstol Gerardo, Dios había dejado caer al suelo de las cuales Samuel había hablado. Yo le voy a dar en este momento el privilegio de ministrar las ofrendas al pastor Harry de la iglesia en Oklahoma. Dios le bendiga, pastor.
Aquí tengo el Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Es una bendición y un privilegio estar aquí hoy. Más que todo, pues, en la casa de mi padre, ¿verdad? Y con cada uno de mis hermanos en esta fiesta tan preciosa y anhelada, ¿verdad? Por todos los santos, por todos los hijos de Dios. Y recibo, hermano, también con mucho temor el privilegio de las ofrendas. Por lo que estaba viendo y tal vez si con el favor de Dios me permite, me da la gracia trasladarlo, ¿verdad? Y pues poder dejarlo en su corazón, este pensamiento en base a este, a un versículo. Entonces, no sé si aparece ahí. El tema, hermano, lo titulé presentando tu ofrenda en el altar como hijo de Dios, como siervo y sacerdote. Y cada uno tiene una manifestación, porque cuando lo presentamos como hijo tiene que ser con honra, cuando lo presentamos como siervo tiene que ser con temor, y cuando lo presentamos como sacerdote tiene que ser sin menosprecio. Y ahí vamos a ver los versículos. Lo que quiero, el pensamiento no es ese, el pensamiento, hermano, es, si vamos quizás al versículo en mención, es Mateo 5, 23, 24, porque aquí está escrito, ¿verdad? Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, hay versiones que lo dicen lugar del sacrificio, y ahí te acuerdas, hay una versión que encontré donde dice, eres recordado, que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Yo sé que este versículo, hermano, es impresionante cómo puede marcar, hermano, un principio de reconciliación, ¿verdad? Y unirnos a través de una ofrenda. Y para mí, hermano, aunque sé que ya varias personas han ministrado en él, quisiera presentarlo más que todo, no tanto en reconciliar, porque el reconciliar creo que está implícito en algo explícito, ¿verdad? Como dice nuestro padre, ¿verdad? Es la verdad. Entonces, subrayé en rojo donde estoy poniendo el tema, porque dice, presentando tu ofrenda en el altar. Entonces nosotros, hermano, no debemos de presentarla como la presenta el mundo o como los que no conocen a Dios. Usted y yo, hermano, somos nueva criatura, somos hijos de Dios por su gracia y misericordia, y no debemos de menospreciar este tiempo, porque, hermano, esto se hizo en el cielo y Jesús es la ofrenda. Entonces de ahí partía toda la ofrenda que nosotros, o la ofrenda que hoy podemos dar. Entonces cuando veo la palabra, hermano, presentando, quisiera que lo analizáramos un poquito a la luz de tres diccionarios. La primera, hermano, es la palabra G4374, que dice llevar hacia presentar, rendir, ofrecer, y las palabras que he subrayado se trata rendir y tratar, luego acercar. El diccionario Watson, relacionarse con alguien de cierta manera, o sea, cuando traemos nosotros la ofrenda, nosotros venimos a relacionarnos con Dios de una manera en particular. Entonces no es algo, hermano, como dice nuestro padre, monetario, ¿verdad? Sino que, hermano, esto trasciende a otro punto, porque va más allá. Entonces, hacer un regalo, pero quiero enmarcarme en el diccionario Vine, en el Nuevo Testamento, dice, es un presente. Y entonces es un presente de honra, pero también puede ser un presente de deshonra o quizás no de deshonra, sino más bien, hermano, acá lo traslada como de burla. Y yo quedé asustado porque digo, ¿cómo alguien puede presentarle a Dios un presente de burla? Y entonces cuando fui al versículo, hermano, ese está en Lucas 23:36, hermano, a Jesús en la cruz le hicieron un presente en la cruz y se lo hicieron de burla. Y fue, hermano, el vinagre, que se recuerda que le presentaron, dice vinagre, o sea, cuando usted busca la palabra es la misma de presentar, de que él aceptara y él no aceptó, porque era una burla. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque no la presentamos, hermano, ni siquiera en la casa de Jerezín, que es la casa de mi padre, la presentamos en el altar de Dios. Entonces hay una situación bien delicada. El del mundo no entiende, él piensa que solo es cuestión de traer, hermano, y sacarse lo que le sobra. A veces, hermano, hasta fíjese cómo se da la ofrenda, hermano, la dan hasta con el recibo de lo que han ido a gastar.
O sea, se la sacan, hermano, ni eso sacan del o sea, no hacen la diferencia. Cuando se nos ha enseñado que hay que prepararnos para eso. Hay que prepararnos. Entonces, cuando yo veía, hermano, en este diccionario, la otra parte me dejó a mí quebrantado, porque dice llevarse a uno mismo hacia alguien. O sea, tu ofrenda, hermano, te acerca a Dios, pero no, hermano, necesariamente tiene Dios que aceptarla, sino que, hermano, tiene implícitos ciertos requisitos. Y entonces, por eso lo puse al principio. ¿Cuáles son los requisitos? Y los tomé de Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Hermano, cuando vemos esos tres espacios, a mí me digo yo, realmente, hermano, no, por lo menos yo, pues, no sé usted, ¿verdad? Pero yo no me he puesto a pensar a exactitud cuando le traemos una ofrenda a Dios, si lo estoy haciendo con honra, si lo estoy haciendo, hermano, con temor, y si lo estoy haciendo con respeto. Lo estoy haciendo, hermano, ¿de qué manera? Entonces, yo puse aquí, este es el pensamiento que quería traer. Se menosprecia cuando se presenta con desprecio. Y eso está en Malaquías 1:7-8, son los otros dos versículos que usted puede leer. Y es lo que el Señor, nuestro Dios, hablaba, hermano, a los sacerdotes. Entonces, no es lo mismo menospreciar que despreciar, aunque parece que son sinónimos. Entonces, yo puse acá, hermano, desprecio, es desconsideración, son sinónimos, ¿verdad? Desconsideración con altivez. Y entonces nosotros debemos de tener cuidado de no solamente traer con honra como hijos de Dios. Y entonces, por eso es que ya tiene quizás más razón o más entendimiento cuando dice si se te... Y la mejor manera es de que ofrendáramos, hermano, reconciliados. Esa es la mejor manera. Aquí vemos varias iglesias, varios hermanos, varios pastores. Qué lindo fuera, hermano, que hoy en estas ofrendas, ¿verdad? Todos, hermano, delante del Señor trajéramos esa ofrenda examinándonos, ¿verdad? Y honrando a Dios de esa manera, diciendo, Señor, yo no importa cuánto sea lo que traiga, bueno, sí importa, ¿verdad? Porque dice que hay que hacerlo generosamente, conforme Dios nos ha dado, ¿verdad? Pero, hermano, esa es una manera de honrarlo. La otra manera, y creo que es la que dejó explícita ahí, es de examinarnos cómo estamos con relación a nuestros hermanos. Y entonces, lo siguiente es, hermano, al sacerdote le dice, en este caso, pues uno es el que presenta la ofrenda, ¿verdad? Dice, no hay que hacerla con desconsideración, no hay que hacerla con altivez, con altanería, con arrogancia. Yo digo, ¿cómo alguien, hermano, puede ofrendar si tan siquiera sacarle el chicle al billete de a uno? O sea, y usted le da risa. Hermano, yo digo, Padre bendito, que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque no hemos entendido, porque no estamos ofrendando ni como hijos de Dios a veces, ni como siervos, ni como sacerdotes. Y los tres deberíamos de verlo. Entonces, mi deseo hoy, hermano, y quizás es mi ruego, ¿verdad? Es que todos, hermano, con el favor del Señor, le demos el valor que tiene a la ofrenda. Y lo hagamos con los antónimos, que es con aprecio, con estima, y que pongamos atención. No es cualquier cosa el tiempo de la ofrenda. No es cualquier cosa. Ahí podemos ser examinados, porque nos presentamos delante del Señor. Y si usted lo mira ahí, hermano, nosotros, hermano, vámonos un poquito atrás y con esto termino, hermano. Llevarse uno a uno mismo hacia alguien, o sea, tu ofrenda te trae delante de Dios, pero ahí Dios te examina todo. Te examina el bolsillo, te examina el corazón, te examina el pensamiento, te examina, hermano, tu condición conjunto con tus hermanos. Bueno, y nos examina a todos, ¿verdad? Entonces, ese es el ruego que yo le hago, hermano, hoy, ¿verdad? Que los presentemos delante del Señor, hermano, con honra. Quizás voy a poner el del principio. Con temor y sin menospreciar este tiempo. ¿Te parece? Pongámonos de pie con ese entendimiento, hermano, y sinceramente, hermano, si a alguien ha ofendido, le pido perdón, ¿verdad?
y estoy dispuesto a reconciliarme, ¿verdad? Porque, hermano, a veces uno, hermano, es el primero, ¿verdad? El que debe de chequearse, ¿verdad? Y definitivamente, hermano, como hijos de Dios, a eso hemos sido llamados, ¿verdad? Honrar a Dios a través de este año, hermano, sobre algo bien claro, bien explícito, ¿verdad? Y todo lo haríamos de tomar como, como primario, hermano, que es buscar la reconciliación con todos. Padre, te doy gracias, Señor, por este privilegio. Gracias, Señor. Queremos hacerlo, Señor, de una manera que te honre, con temor en nuestro corazón y sin menospreciar, Señor, este tiempo tan precioso que tú nos das de poder reconciliarnos, de poder estar, Señor, unidos, juntos, en armonía, disfrutando de esta fiesta de la palabra, Señor, que nos edifica, que nos da crecimiento, Padre, que nos da madurez. En el nombre de Jesús, bendice, santifica y multiplica, Señor, lo que traen tus hijos, Señor, a tu casa, presentándotela a ti, Señor, de una manera, Padre, respetuosa, de una manera que tú lo miras todo, Señor. Gracias por darme este privilegio y por darle a cada uno de los que aquí están el privilegio de ofrendar en esta casa, Señor. Bendice al diezmador, Señor, que es de esta casa, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Puede pasar, hermano. Para nuestro Dios, amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Esto, retírame esto, por favor. Hermana Elizabeth, por favor, retírame esto y tráeme uno limpio para acá. Amén. No hay ningún hermano de pie, ¿verdad? Gracias a los ministros de la alabanza, pueden descender y les suplicaría que buscaran un lugar donde acomodarse y que no vayan a salir. Bendito Dios. Gracias, mija. Amén. Los niños hasta la edad de 7 años, y son tan amables,
los padres me hacen el favor de enviarlo. Y si hay algún niño que se queda en el templo y empieza a llorar o a interrumpir, le suplico por favor que lo saque, lo calme, le dé su pastillita, lo que usted use para tranquilizarlo, ¿verdad? Entonces, por favor, rapidito, los hermanos ancianos de la iglesia, yo necesito que me pongan unas 6 sillas aquí, rápido. Eso era para ayer, bendito Dios, porque hay varios hermanos que están de pie y no quisiera que nadie estuviera de pie. Solo 6 sillas, rápido, hijo, rápido, por favor. Ya usted ve, ya empezó a llorar uno. Ahí va el abuelito Carmelo, bendito Dios. De los hermanos que están de pie atrás, hay aquí silla para que se puedan sentar. Hermano, por favor, no se hagan de rogar. Sí, porque es que si se dan cuenta, estamos esperando por ustedes para entregar el tiempo a la predicación. Gracias. Ya es suficiente, yo creo que con esas 5 es suficiente. Amén. Gloria a Dios. Por favor, póngame ahí en pantalla lo que pedí que pusiera. Quisiera que los pastores que le encanta compartir con el apóstol, bendito el nombre del Señor, pues esta es su oportunidad. Tenemos cita después que se acabe este culto en esta localidad con esta dirección. ¿Le hace una foto, por favor? Amén. Es que a esa hora que salgamos de aquí ya no está fuego de chao trabajando. Si no, lo llevaba. Y de repente, pero no le pagaba, lo llevaba, lo invitaba a la americana, ¿verdad? Invitamos, pero todo el mundo paga su plato. Entonces, ahí tiene su dirección. Por favor, le quiero pedir pastores. Por supuesto que no estamos en contra de la mujer. Si usted quiere llevar a su esposa, ya es su bendición y su privilegio. Espero yo que no haya nadie aquí queriendo deshacerse de su vieja, ¿verdad? Entonces, con su esposa. O sea, porque solo los pastores, no, y las esposas que sean pastoras o que son madres, como se nos ha sido enseñado, ¿verdad? Y entonces pueden estar. Antes de entregarle al apóstol, hay algo más que quiero decirle. Yo nunca, honestamente nunca he hecho esto, pero quiero testificar por 2 minutos, agradecerle al Señor que un día invitaron al apóstol Sergio a Cuba. Cuando aquello, yo pertenecía al comité ejecutivo de una institución, de eso hace 17 años, en febrero, vamos a cumplir 18 años de haberle conocido, bendito el nombre del Señor. A Cristo desde la edad de 12, pero para mí ha sido una bendición muy grande, muy grande. El haber conocido al apóstol, a quien considero mi padre. Llegó a Cuba y el que lo tenía que recibir, yo lo bendigo, hermano, porque no lo quiso recibir. Ya se perdió la bendición, porque era para mí, bendito el nombre del Señor. Entonces me dijo, encárgate de él y haz como tú quieres y como tú entiendas. Y yo dije, bueno, a mí, como en aquel tiempo aquel era el superintendente, pues yo estaba bajo su autoridad, yo dije, yo pues voy a hacer lo que me... Y créame, hermano, que lo hice con un gusto tremendo y le voy a explicar por qué. Porque como soy la cuarta generación de cristianos y la tercera de ministros, ¿verdad? Mis abuelos... Mi bisabuela cristiana, mis abuelos cristianos y pastores, mis padres cristianos y pastores, una de las cosas que me enseñaron fue a respetar a los siervos de Dios, y en la Biblia hay promesas poderosísimas como que quien le da
un vaso de agua a un profeta, bendito el nombre de Dios, recibe bendiciones de profeta. Entonces, sin conocerlo, lo recibí también y bendigo ese día. Lo bendigo, bendigo al Señor y bendigo ese día porque pocos días después era un imposible que yo pudiera estar en Guatemala, pero el apóstol me dijo, tengo una actividad especial y quisiera que estuvieras de visita. Yo le dije que sí, pero al mismo tiempo, hermano, salir de Cuba requería un papeleo tremendo y a veces tenía que solicitar permiso con 3-4 meses de antelación. O sea que era un imposible, pero Dios abrió la puerta, bendito el nombre del Señor. Lo próximo que quiero decir, y no me siento atado en mis palabras, sino que me siento bendecido, es que estando allí, el Señor me dijo que hablara con Él para que me cubriera. Yo sí creo en la cobertura, bendito el nombre del Señor, y trato de vivirla. Creo que no soy de los que jala chaqueta, sino de los que en silencio trata de servir a Dios y mantener un buen testimonio, porque sé que agradando a Dios también voy a serle fiel a mi esposa, a mis hijas, a mi apóstol, a la congregación, bendito el nombre del Señor, que pastoreo por la misericordia de Dios. O sea, yo tengo colocado en el orden a quien tengo que agradar, y uso la palabra agradar porque tampoco es impresionar. A Dios no hay quien lo impresione. Y un hombre de Dios que tenga el Espíritu de Dios y que tenga discernimiento, tampoco. Aunque uno quiera impresionarlo, no puede. Dios le termina mostrando el corazón, el carácter, la persona. Entonces, le testifico que el Señor me habló en aquella ocasión y le pedí la cobertura, pero Dios me habló y me dijo que no solo como apóstol, sino como padre. Y yo me sentí re mal, pero yo sabía que Dios me estaba hablando. Me sentí re mal por esto, porque mi padre estaba vivo. Mi padre había sido mi mentor por muchos años, era el que me había ministrado. Pero resultó ser que obedecía a Dios. Y cuando llegué a mi casa, a Cuba, después que llegué a Cuba, al día siguiente fui a ver a mi papá y el Señor me dijo, quiero que te despidas de él porque me lo llevo. 5 de la tarde, 5 de la mañana del día siguiente, Dios tomó a mi padre. Entendí que Dios no quería que aquí me quedara huérfano y me bendijo con un padre, bendito el nombre del Señor. No olvido todo lo que representó aquel padre, y algunas personas no entienden, yo sé que algunas no, muchas personas no entienden esto, pero yo sé lo que estoy testificando y lo que estoy haciendo. De nuevo, no es para chaquetearlo a él, es para honrar a Dios en esta noche, dando este mi testimonio. No quedé huérfano. Y aquellos que tenemos el privilegio de estar cerca de él, sabemos de su cuidado. Y aún los que están quizás un poquito más distante, aunque usted no lo crea, es esa clase de hombre que no se le olvida ni nombre, ni apellidos, ni historias, ni conflictos por lo que él haya orado e intercedido. Tiene presente, hermano, bendigo su memoria, bendigo sus fuerzas, bendigo su amor y bendigo tantas cosas, hermano. Bendigo esta casa ministerial que se llama Ministerios Ebenezer. Aquí aprendí a vivir en familia. Digo así porque en familia hay tunazos, pero se arregla.
donde yo habitaba, era cosa seria aquello. Los del Sanedrín querían de todas cortarme la cabeza. Y fíjense que un par de minutos más, un día el Señor me habló y me dijo: ¿te fijas que todos los profetas tenían que subir a Jerusalén para que los mataran? ¿Y qué si quiero hacer eso contigo? Entonces dije: bueno, Señor, me encomiendo en tus manos, pero yo no quisiera terminar así. Yo todavía quisiera seguir dándole lata al enemigo. Y el enemigo no es un envidioso, el enemigo es Satanás. El envidioso es el que tiene problema. El enemigo es Satanás. Pero yo me di cuenta que una de las cosas poderosas que Dios hacía no era hacerme tonto o estúpido, sino que una de las cosas que Dios hacía a través de la cobertura es que yo tomara actitudes viéndolo a él. Aprendí mucho de mi padre y también he sido bendecido, ministrado, y he aprendido de mi apóstol y de mi padre. Quiero darle gracias al Señor por eso. Apóstol, por favor, venga, tome su lugar. Amén. Dios te bendiga. Gracias. Aleluya. Bueno, me desbarataste mi mensaje porque realmente, recordando aquellos días, fueron tan extraordinarios. Yo, ya que empezó a testificar él, voy a decir yo, ¿eh? Pero yo estuve, cuando mi apóstol estaba en la tierra de acá, en esta región, ahora está en la tierra de los vivientes, me mandó a Miami. Y en Miami me mandó por 51 días a Miami, mientras a un hermano que estaba allá, que era de la misión en donde yo pertenecía, le salían sus papeles de residencia. Pero en ese tiempo, no sé si ahora también, tenían que regresar a Guatemala, al país de origen, y esperarse ahí que los llamaran. Y entonces yo estuve 51 días y en Miami, la iglesia que pastoreaba el hermano, me recuerdo, se llama Víctor Bosbelí García, se llama hermano, fue presidente de jóvenes, y había muchos cubanos, y a mí me tocaba predicarles por 52 días. Y, wow, yo, después de la primera noche que estaba predicando, cayó la gloria de Dios en esa iglesia, y yo dije: qué lindo está aquí, ¿verdad? Y al ratito me llegaron a llamar, porque la policía estaba en la casa de una de las ovejas, y eran dos personas cubanas, y se estaban peleando, pero se estaban peleando, y eran de la iglesia. Y entonces yo me asusté, ¿verdad? Porque yo no sé si usted ha visto a cualquier caribeño, cuando hablan y están contentos, parece que están peleando. Pero cuando están peleando, están peleando. Entonces yo empecé, y así tuve un montón de experiencias así, con hermanos que venían de la isla, ¿verdad? Y sinceramente no era mi nacionalidad preferida. Cuando llegué a Cuba y conocí a Raúl, a su esposa, a sus hijas y a la iglesia, lloré. Fue impresionante. Lloré en silencio a veces, y lloraba a veces en el carro mientras me van a la iglesia. Y yo dije: esta gente es totalmente distinto a lo que yo vi en Miami, Señor. Esta es otra gente. Era terrible lo que me pasaba, hermano, pero terrible. Yo, aquí me tengo que ministrar de veras con eso. Por eso te digo que me hiciste pedazos de mi mensaje, porque... Y a ver, unas cosas que no... Por casi obligado, a mí Dios
me bendice a veces obligado. A veces me bendice en contra de mi voluntad. Yo no sé si a usted lo ha bendecido así el Señor, pero a mí en esos días que yo fui para Cuba, el Señor me había regalado un vehículo, pero contra mi voluntad. Yo no quería usarlo, me daba pena y vergüenza llegar a la iglesia en ese carro, pero me lo había regalado el Señor. Era un carro, era un Volvo S60. Aquí tal vez no es gran cosa, pero en Guatemala esa cosa era... Y yo, nuevo, así, nuevito el carro, y en eso me sale el viaje para Cuba, y yo voy, y yo miro la necesidad que había allá, y que los hermanos, por lo menos los que yo conocí, no andaban detrás de eso, sino que detrás de Dios. Aquel decía en la iglesia: hermanos, vamos a orar, y toda la gente empezaba a gritar, a orar, a clamar, a gemir. En cambio, en todos los demás lugares, yo miro que los pastores: hermano, por favor, vamos a orar, recuérdense que Dios es buena gente, ¿va? Pero ahí no, ahí solo decía así. Y entonces empecé a cambiar aquella gente, hermano, en aquel calor espantoso, alabando a Dios. Se le desmayaban ahí a él por el calor. Se deshidrataban y se desmayaban. Y ahí estaban buscando y buscando y buscando y buscando. Y en aquella iglesia perdón, no estoy tratando de desprestigiar ni nada, pero es evidente, con muchas carencias. Esa iglesia le proveía almuerzo, creo que almuerzo y cena, no me recuerdo, almuerzo a una cantidad de pastores que llegaban de lejos, pero es que eso no se puede en Cuba, hermano. Perdone, no tenemos un parámetro de comparación si no hemos conocido allá. Lo más tremendo fue que cuando yo me entero que un médico ganaba $15 mensuales, y ellos apoyaban misioneros en África, en España, país del primer mundo, en África, en la India, y ellos lo apoyaban dándoles cuantiosas cantidades de dinero. Y yo decía: no, definitivamente los que yo conocí no eran cubanos. Es que yo conocí en Miami, perdón si aquí hay algún cubano en Miami, pero si es de Miami, no es cubano, ¿eh? Entonces fue tremendo. Realmente fue una conexión divina a lo Cornelio. A mí me desbarató muchas cosas de lo que yo, no que creía, sino que avanzó el Señor en mi vida, me hizo avanzar. Conocer tu congregación, hermano, y tu persona, y hermana Rebe, y tus hijitas, pero fueron tremendo, fue tremendo. Y yo pues sé que ahora están pasando otra vez momentos delicados, un poco más aquella región, por todas las cuestiones políticas que hay, y bendecimos a esa gente que está allá. Le bendecimos en el nombre de Jesús, los bendecimos. Hay muchas cosas que podríamos contar, pero no las puedo contar también porque pondría en peligro, por si nos están oyendo, que a veces así lo hacían. Vi cosas impresionantes de cómo la gente se da. Y yo digo: ala, qué lindo fuera mandar a todos los hermanos un su año a Cuba, para que regresaran seditas, ¿verdad? Después, casi lo mismo sentí una vez que, bueno, mejor ya, pero solo le digo esto. Fui a la cárcel a predicar en el preventivo de la zona 18, y los cristianos que se habían convertido ahí adoraban a Dios, vos casi como ahí, fíjate, con una dedicación al Señor terrible, pero tremenda, aquellos hombres toscos, adorando a Dios. Yo dije: wow. Entonces ahí pensé: Cuba está muy lejos, dije yo. Mejor si los mando un año aquí,
Por lo menos a los siervos, ¿verdad? Porque hay unos siervos, hermano, que yo creo que ahí se bueno. Y de eso les quiero hablar, de los siervos. Padre, gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Ay, Señor, tu piedad, tu paciencia sobre nosotros. Ay, Señor, gracias por tu bondad que nos conduce siempre al arrepentimiento. Señor, ten piedad de nosotros. Acuérdate que somos carne, que somos hombres, que somos humanos. Acuérdate, Señor, que fallamos. Acuérdate de las misericordias hechas a David, tu siervo, para tratarnos a nosotros también. Apelamos a tu piedad y a tu misericordia, que sabemos que triunfa sobre todo juicio. Ayúdanos, Señor, por favor, tennos esa paciencia divina tuya para no desecharnos. Bien, Señor, lo dice tu palabra, que por tu bondad no hemos sido desechados. Señor, háblanos hoy, te lo suplicamos, como lo has estado haciendo durante todo el día. En este breve periodo que me das este privilegio, háblanos también, Señor. Por favor, trae tu palabra, tu unción, tu entendimiento, tu gracia. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Rey bendito. La verdad que se nos desbarató el tiempo también, ¿no? Porque generalmente empezamos a... Sí, es que nos van a cerrar in and out, y entonces... Hasta las 2 de la mañana. Está bromeando. Bueno, miren, hermanos amados, cuando hay muchas bendiciones que si nosotros no las podemos asimilar, se pueden convertir en algo problemático. Una de las cosas que creo yo que pueden causar problemas es el hecho del crecimiento. En lo natural un niño crece y eso causa problemas. Causa problemas porque trae otras cosas. Solamente el hecho de que un niño aprenda a caminar, ya nos trajo otro problema a nosotros. Si vivimos en una casa de 3 niveles, hay que poner sillas, barandas, el niño es, ya trae problemas, el crecimiento trae problemas, ¿verdad? Cuando el niño sigue creciendo o la niña sigue creciendo, trae otro tipo de problemas, ¿verdad? Si ya llegan a la edad de la adolescencia, las empiezan a cortejar, o empiezan, trae problemas. El crecimiento es una bendición, pero trae problemas. Entonces, en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, la iglesia creció. Imagínese usted en cuánto tiempo creció la iglesia. Porque, hermano, yo tengo en la iglesia que pastoreo, tengo 31 años de estar pastoreando, y sí ha crecido numéricamente. Pero es a través de 31 años de estar predicando, sembrando y cosechando, y unos que se van y unos que vienen y otros que regresan y otros que se pelean. Pero gracias a Dios ha crecido, gracias a Dios ha crecido. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros regamos y plantamos y Dios da el crecimiento. Pero esos hombres, ¿en cuánto tiempo les creció la iglesia? Si el primer mensaje de Pedro fueron 3,000 hermanos. El primer mensaje. Y después venga a predicar y se vuelvan a convertir miles. Yo creo que en cuestión de 6 meses, ellos tenían un serio problema. Muchos problemas. Uno de los problemas que tenían era dónde se juntaban. ¿Dónde se juntaban? Imagínense juntar en una situación en donde el Imperio Romano los tenía vigilados porque tenían miedo que hubiera una revolución, una revuelta, una sedición. Y si ya mirara un grupo de 10,000 personas que se juntaban, eso sí iba a volver sospechoso. Entonces ese era un problema. Otra cosa, empezaron a vivir en común. Vivían en común y entonces, ¿cómo hacían para vivir en común? Hermano, porque había que darle de comer a un montón de gente que estaban siendo perseguidos, amenazados. Entonces
algunos empezaron a vender sus propiedades y las llevaban a los pies de los apóstoles. Algunos quieren regresar a esa época, pero no es, hay que distinguir los tiempos, como bien explicó el hermano Mario hoy en la mañana. Entonces, pues a ellos los perseguían, vendían sus cosas, los llevaban a los pies de los apóstoles y todos empezaban a vivir de lo mismo, hermano. Ahí se recuerda que fue cuando mataron a Ananías y Zafira, cuando ellos quisieron engañar al Espíritu Santo, pero, o tentaron al Espíritu Santo. Pero la cuestión es la siguiente, surgió problema. Habían problemas serios. Y dentro de los problemas que habían fue que en el repartimiento diario de los alimentos le daban buena comida, lo mejor, la pechuga, todo se lo daban a los hebreos, a las viudas de los hebreos. Y las sobras, las alitas que no tienen nada de carne, ¿va?, se la daban a las helenistas, a las viudas de los helenistas, y no se llenaban, ¿va? Entonces empezó el primer problema en la cafetería de la iglesia, del libro de los Hechos, capítulo 6. Se volvió un lío, que empezaron a alegar, murmuraron, hicieron un montón de cosas. Entonces, cuando surgió el lío, los apóstoles se juntaron y dijeron, usted sabe la historia, pero se la voy a repetir porque si está en la palabra no es redundancia. Entonces dijo el apóstol Pedro, no es justo. No es justo que nosotros dejemos lo que Dios nos ha llamado para servir a las mesas. No es justo. No. Nosotros vamos a nombrar gente que nos va a ayudar en una especie de liderazgo. No me gusta mucho la palabra liderazgo, pero al final, por la forma como la usa la gente, pero sí es semánticamente aceptable, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que vamos a nombrar 7 personas que sean y dar los requisitos. Y nosotros nos vamos a dedicar al ministerio de la palabra, a la diaconía de la palabra, porque hay 4 diaconías en la Biblia, ¿verdad? La palabra, el ministerio de la justicia, la diaconía de la justicia, está la diaconía del Espíritu Santo y el ministerio de la reconciliación. Es decir, son 4 diaconías que tenemos que tener todos los ministros de la reconciliación, no solo en el año de la reconciliación, sino que siempre. Del Espíritu, de la justicia y de la palabra. Nosotros nos vamos a dedicar a eso y a orar. Y los demás que se encarguen de las mesas. Pero entonces esto lo vemos reflejado también. Ahí empezó, mire qué gente la que escogieron usted. Escogieron a Esteban. Jalás, Esteban después, usted sabe cómo llegó este hombre, fue impresionante. Pero el punto es que esto no era la única vez que había sucedido. Ya había sucedido cuando Israel salió de Egipto. Ahora, pero este caso es más cardíaco. Imagínese usted que de repente, ¿verdad? Porque de repente fue, vamos, el pueblo está cautivo y de repente están libres. Y cuando uno de repente recibe una bendición, no sabe qué hacer. La mayoría de las veces. Si usted ahorita de repente le dan $1,000,000, usted no sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Claro que algunos que son espirituales, mi diezmo, hermano, dirían, ¿verdad? Pero no sabe qué hacer con los 900,000 que le quedaron. De repente ellos salen y ya no son esclavos. Todavía tienen un problema. El problema del crecimiento. Entonces, antes no tenían nada y ahora tienen un montón de oro. Porque con tal de que se fueran los egipcios, les dieron oro y les dieron un montón de cosas. Entonces, aquellos que ayer eran esclavos, hoy tenían unas sus canastas llenas de oro. ¿Qué hacían? Bueno, lo que hicieron fue que las fundieron. Hicieron unas sus cadenas y zarcillos y se los ponían en las orejas, tanto hombres como mujeres. Y acá como que fueran toros, ¿va?, en la nariz y se empezaron, no sabían qué hacer con la bendición. Incluso fue tan terrible que hicieron un becerro de oro, porque no sabían qué hacer. Entonces,
Pero ahí hay otro problema. Era un desorden. ¿Quién era el jefe? Moisés. Moisés era el jefe. Algunos lo recibían y otros no. Pero Moisés era el jefe. Entonces ahora todo el mundo quería que Moisés le resolviera sus problemas. No había agua, Moisés tiene la culpa. No había comida, Moisés tiene la culpa. Hay un problema por allá, Moisés tiene la culpa. Encontramos agua, pero es amarga y no se puede beber, Moisés tiene la culpa. ¿Sabe usted lo que eso representa para un líder? Sí lo sabe porque usted es ministro. Y usted sabe perfectamente que la gente llega a la iglesia donde usted está, pero si la iglesia se desbarata, o como te pasó a vos, que pasó un huracán ahí y desbarató donde estás, un tornado, perdón, más o menos lo mismo, destructivo, pues, pasó un tornado y dejó en trozos, pues la gente que llega a la iglesia dice, bueno, que lo siento, pastor, ¿verdad? Gracias a Dios que hay otras iglesias, chao, hasta la vista, baby. Pero el que está al frente, y dice el que sufre, dice, ¿y ahora dónde, qué voy a hacer? ¿Dónde me voy a reunir? Entonces, pero imagínese eso multiplicado por 600 mil. Entonces dice Moisés, yo no puedo. Sí, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, pero es que esto lo tengo que dividir, porque una pena compartida es media pena, dice Primera de Sergio. Entonces viene Moisés, se va a buscar a Dios. Fíjese que esto es tremendo, cómo Dios utiliza incluso inconversos. Para ustedes que son predicadores, les voy a decir, investiguen qué consejos de inconversos Dios usó. Y sáquenlos de ahí y van a ver un mensajón. Por ejemplo, un inconverso era Gamaliel. Dejen a estos hombres, porque si Dios está con ellos, nos vamos a encontrar peleando contra Dios. Entonces hay inconversos que dan buenos consejos. Y entonces uno de los inconversos era el suegro. Fíjese, usted, encima de eso era inconverso y era suegro. Y entonces le dijo, no es correcto lo que estás haciendo. No es correcto. ¿Qué hace usted, hermano pastor, si su suegro, que es inconverso, le dice a usted, no, usted no está corriendo bien la iglesia? ¿Qué? Hábleme serio. Su suegro es inconverso. Es sacerdote de Madián. Y un día le dice, mire yerno, no, usted no está haciendo bien la obra de Dios en la iglesia. Yo me imagino que usted no le hace caso. Me imagino. Mire, usted no sabe, usted primero acepte a Cristo y después vaya a dar consejos, viejo chute. ¿Verdad? ¿Sabes cómo le diría? Pero Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. En ese momento no, todavía, pero iba en ese proceso. Y ese Moisés, qué humilde, hermano. Oh, qué bendición, si así fuéramos todos, hermano, humildes. Dijo, tiene razón, suegro. Ese Moisés era humilde. Hermanos pastores, ministros, siervos y siervas, supliquémosle a Dios que nos ayude a ser humildes. Supliquémoselo. Ese Moisés era humilde. Mire. Supóngase que usted, bueno, usted es pastor y le llegan a decir algo que usted ya estableció y que esté en la Biblia. O pues que Dios le dijo. Tal vez no esté en la Biblia, pero Dios se lo dijo. A Moisés le llegan las hijas de Zelofejad y le dicen, queremos hablar, queremos una cita contigo. Sí, como no, con mucho gusto, pasen adelante. ¿Gustan una tacita de café? No será mucha molestia. Bueno, pase ustedes, pues usted y toda la cosa. Y ahí están las hijas de Zelofejad y empiezan a platicar y le dicen, mira, nosotros venimos a plantear un problema. Venimos a plantear un problema. La ley que nos diste,
Un momento, no la di yo, la dio Dios. Oh, sí, perdón, perdón, está bien. La ley que Dios dio dice, dentro de sus incisos tales y cuales, que si una mujer no tiene un hombre que la represente, sea este su marido, su hermano o su hijo, pierde su herencia. Y perdóname, pero eso es injusto, le dijeron. Porque nuestro papá murió en el desierto, pero no murió en la rebelión de Coré. El hombre fue recto, correcto, y se murió. Y ahora resulta que nosotros no vamos a recibir bendición solo porque no tenemos un hombre que nos represente. A mí me lo llegan a decir con las instrucciones que tenía Moisés, y les digo, bueno, chicas, si no les gusta, les pago su pasaje para que regresen a Egipto. Pero aquí se va a cumplir lo que Dios dijo. Así les hubiera dicho yo. ¿Sabe qué hizo Moisés? Humilde, hermano. Les dijo, tiene razón. Me parece razonable lo que están diciendo. Le voy a ir a preguntar al jefe. Tal vez no le oí bien yo. Y se fue con el jefe. Dios, ¿verdad? Y se arrodilló, papito, mira, me parece que tienen razón estas mujeres, fíjate que esto, este. Y Dios le contesta, y sabe que le contesta a Dios, tienen razón las hijas de Zelofejad, y dice, hermano, vamos a hacer una enmienda a la constitución. Impresionante, va. Pero si nosotros decimos, no, esta mula es mi macho, y no cedemos ni un ápice, hermano, no somos humildes. Yo creo que nosotros deberíamos ser razonables, flexibles, analizar y decir, bueno, sí, tal vez me equivoqué, tal vez no oí bien, tal vez estoy interpretando mal el versículo, realmente le voy a preguntar a mi papá. Y se va con papá, y si va en la multitud de consejeros, está la sabiduría y la victoria. Entonces va a oír otras opiniones y otras perspectivas de revelación bíblica que le van a ayudar a uno. Bueno, pero no era eso lo que le quería hablar, pero ya se lo dije. Era un gran clavo el que tenía. Ahora, les quiero decir lo siguiente. Fíjense bien, por favor. Les quiero decir lo siguiente. Viene sobre su vida, hermanos pastores, ¿cuántos pastores hay aquí? Levante su manita, por favor, o como dicen en algún lugar, su manito. Les quiero decir una cosa profetizada en la Biblia. Esta sí es una palabra profética, no es una profecía. Es distinta a la palabra profética a la profecía. Es una palabra profética. Viene un crecimiento extraordinario sobre sus iglesias, en donde no van a caber el número de personas que están asistiendo. Eso se lo puedo asegurar en la vida. ¿Sí? 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 Pero también le van a venir con eso clavos. Porque a más gente, más clavos. Y a más clavos, ferretería. Ferretería, Benecer, reprendo en el nombre de Jesús. ¿Eh? Entonces, usted va a tener que enfrentar eso. Una de las formas de enfrentarlo, una de ellas, se llama delegaciones. Oh, bendito el hombre que puede delegar y que sabe a quién hacerlo. Porque no se trata solo de delegar y decirle a un irresponsable, te encargo, hermano, yo tengo, hermano, fíjate que voy a ir con los pastores, ¿verdad? Voy con los pastores a In and Out, me voy a llevar a hermano Sergio con todos los pastores, ahí nos vemos, te encargo la iglesia, la cerrás y todo, y el día siguiente cuando regresa, vacía la iglesia porque el cuate no la cerró. Desde luego que eso renunciamos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces voy a empezar a predicar. No, ya empecé, ya hace ratos que empezamos aquí, hermano. Híjole. Escogiendo siervos.
Hermano amado, pastor, siervo, sierva, que en el nombre de Jesús te estoy enviando apostólicamente de regreso al lugar en donde estás para que empieces a escoger siervos. Yo insisto con los hermanos pastores allá en Guate, porque tenemos la dicha de que nos juntamos todos los jueves. Y entonces ahí les platico, después nos vamos a comer juntos con algunos, como unos 30 creo que nos juntamos, entre 20 y 30 nos juntamos todos los jueves y comemos, y ahí se molestan entre ellos, se enojan y se reconcilian, y de vez en cuando hay una sobremesa y un consejo apostólico. Y entonces yo siempre les doy un consejo a los hermanos, les digo: miren, como ustedes son buenos predicadores, porque bendito sea el nombre del Señor, hermano, a mí me mandaron en este equipo que me tocó dirigir, me mandaron a Messi, a Cristiano Ronaldo, a Griezmann, al Kun Agüero, a solo buenos me mandaron, hermano, de veras. No, yo no estoy bromeando. Yo agarro en la iglesia, en un retiro, yo cierro los ojos, digo: aquí están, va, usted, va, les toca predicar, y a todos les va bien. A todos les va, todos son buenos. Entonces, como así son, los hermanos los empiezan a invitar. Hermano, ¿será que puede llegar fulano de tal allá a la iglesia, ya que usted no quiere llegar? Me dicen: a mí no es que yo no quiera, hermano. Sí, con mucho gusto que llegue, hermano. Solo, ¿quién decís? Fulano de tal. Sí, ese está bien. Va, que vaya. Y se van. Pero resulta que vienen los hermanos cuando se van. Algunos, ahora ya no lo hacen. Y entonces llaman a sus compañeros pastores. Vos fíjate que a mí me toca ir a tal lugar y voy a estar fuera 7 días y 3 de vacaciones. Y 2 de viaje, 15 días voy a estar, hermano, más o menos como un mes. Entonces, ¿no me harías favor de cubrirme tal semana a tal semana? Con mucho gusto, le dice el otro pastor, ¿va? Y entonces va y consigue 4 pastores y una semana a cada pastor. Y la iglesia marcha bien, solo que hay un problema. No está delegando. Entonces los de su iglesia no crecen. Siempre siguen recibiendo y recibiendo y recibiendo, pero nunca les dan un tirito. Porque el otro no tiene la capacidad de delegar y de escoger siervos. Entonces él tiene que tener la responsabilidad de que él es el responsable, no se puede ausentar tanto tiempo en la iglesia. Y eso no está bien. Pero si se ausenta por X o Y razón, o porque tiene muchos compromisos, debería de tener hijos. Y no apoyarse en hijos extraños, porque según Isaías capítulo 1, eso es una costumbre filistea, apoyarse en hijos extraños. Fíjese. Entonces yo lo estoy enviando en el nombre de Jesús a usted para que haga delegaciones, pero para eso va a tener que escoger siervos, porque no va a mandar a cualquiera. Entonces, para ello, miremos qué es lo que dice la Biblia. ¿Cómo voy de tiempo, tío? 32. Cuando empecé a. Cuando... Ah. Wow. Ok, 32, sí. Bueno. Deuteronomio capítulo 1, versículo 13. Mire cómo dice este versículo tan impresionante: escoged de entre vuestras tribus hombres sabios, entendidos y expertos, y yo los nombraré como vuestros jefes. ¡Ala, hermano! Cabal, eso fue lo que hicieron los apóstoles. Si usted se recuerda, los apóstoles no salieron a la multitud, a aquel, llámeme aquel, venga para, a aquel que está, no. Mire usted Hechos capítulo 6 y se va a dar cuenta que los apóstoles le dijeron: ¿no lo tenés ahí, Hechos capítulo 6? ¿Cómo dijeron? En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, entonces los 12 convocaron a la multitud. Ok, los 12 convocaron a la multitud.
De los discípulos, no de los creyentes. Porque no es lo mismo un discípulo que un creyente. Entonces llamaron a los discípulos. ¿Y qué les dijeron? No es justo. No es justo que nosotros nos dediquemos a las mesas, etc. ¿Ahora qué? ¿Qué más sigue? Buscad, pues, hermanos. Busquen ustedes, entre ustedes, gente que tenga las siguientes características. Y tráiganmelos. Yo no los voy a escoger. Ustedes búsquenlos. Pero que sean discípulos. Y les da los requisitos. Tráiganmelos. Y una vez que ustedes me los hayan traído, yo les voy a poner las manos. Cuando yo les ponga las manos, va a caer, el Espíritu de Dios que está sobre mí va a caer sobre ellos y va a hacer lo mismo que hace conmigo. Entonces, esta es una cosa bien, bien, bien interesante, hermano. A mí a veces me dicen, hermanos, fíjese, hermano, que tenemos un hermano que tiene así, ese yo creo que va a ser pastor. Lo llamamos como obrero. Tráiganlos bajo tu responsabilidad. Porque así me enseñó mi apóstol también. Porque yo me acercaba con mi apóstol y le decía, hermano, mire, hay un hermano ahí que como predica de chulo, yo lo he oído, ese cuate, pero ese tiene problemas, tuvo problemas con fulano, su tal, mire, le digo, pero es que aquellos también, tal vez le tienen envidia, ¿por qué no le da un tirito? Porque me correspondía eso a mí, porque él salía de viaje y me decía, decime, sugerime quién puede predicar. Qué privilegio, me estaban equipando, yo no sabía. Yo le decía, fulano, sultano, me engano. Entonces un día me recuerdo que le dije, fulano, ese tuvo problemas en tal lugar, me dijo, y en tal lugar. Pero hermano, hay que darle una oportunidad, mire, lo que pasa es que los hermanos también son muy, usted sabe. Bueno, me dijo, bajo tu responsabilidad. Yo llamé al cuate y le dije, mire, hermano, le dije, le toca predicar. Por favor, no voy a ser clavero porque me va a meter en líos a mí. El hermano se va echando un mensaje tan lindo, hermano. Todo el mundo, ¿dónde estaba escondido ese diamante en bruto? Nosotros solo mirábamos lo bruto, pero no mirábamos el diamante. Yo me sentía con mi apóstol, ya cuando mi apóstol, eso sí le fue bien, ay, gracias Padre, se tiene uno que arriesgar, pero entonces se tiene que arriesgar con ciertos parámetros. Digamos, aquí tiene tres cosas, que sería el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Tiene que ser sabio. Ahora, sabio tiene un sinónimo, porque la Biblia dice en Job 28:28, y en otros libros de Proverbios dice que la sabiduría es tener temor de Dios. Entonces aquí lo que está diciendo es que tengan temor de Dios, que se les manifieste su sabiduría en el temor de Dios. Estos que vamos a poner, que sean temerosos de Dios. Entonces, como lo estamos enviando para que usted escoja siervos dentro de su iglesia, que no la suya pues, sino la congregación que usted lo pusieron a pastorear, hermano, que sean temerosos de Dios. Que sean temerosos de Dios. Así rapidísimo. Deuteronomio 4:10, Deuteronomio 17, primer libro de Reyes, Padre Santo, ese se me olvidó cuál es, pero se le voy a decir. Deuteronomio 4:10, hay que diezmar para aprender el temor de Jehová. Entonces, si va a mandar a alguien que sea sabio, temeroso de Dios, perdón por lo que voy a decir, porque a alguno le parecería muy materialista, pero usted debería de tener, fíjese bien lo que le estoy diciendo, por favor no me vaya a malinterpretar, usted debería de tener en su contabilidad, por eso hay que enseñarle a la gente que cuando va a diezmar le ponga nombre a su sobre. Hay que enseñarle, usted le pone nombre a su sobre, le dice. ¿Ok? Porque entonces usted después los va a clasificar en la contabilidad. Y ahí sabe quién diezmó. Entonces, ¿va a poner un siervo? No, con todo respeto, no ponga a ningún siervo que no diezme. No lo ponga. Ah, entonces yo estoy comprando mi privilegio. No, no se salga del huacal.
Entonces habría que tener un listado particular, personal, donde uno dice, sí, este diezma. Porque la Biblia dice, traerán el diezmo. Ah, esa es otra cosa, hermano, porque yo no lo entiendo. ¿Dónde está en 4:10? ¿4:10 es o 17? ¿Cómo dice Deuteronomio? Bueno, lo voy a chequear acá. Porque, hermano, híjole, yo me quedé. ¿Y? Sí, ese, para que aprendan a temerme. 4:10, mira. Sí. 4:10. Reúneme al pueblo. No. Esa es la congregación, es otra forma. Entonces tendría que ser Deuteronomio 17. No, ese es que escriban la ley. Entonces, ¿dónde queda eso, hombre? Que donde dice que traigan el diezmo al lugar en donde Dios ha escogido para que aprendan. ¿Cómo dice? Y comerás delante de Jehová tu Dios. En el lugar. Ese es 14:23. Aleluya, hermano. ¿Cómo voy de tiempo? Bien. Sí, sí. Deuteronomio es, ¿verdad? Ah, mire, es que me interesa mucho explicarle esto rápidamente. 40 qué? No, el 14 qué? 14:23. Vaya, mire pues. Diezmos. Le quiero explicar lo que esto significa. Diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera, lo que rinde tu campo cada año, y comerás, y aquí póngale ojo porque aquí tenemos que explicar esto, comerás en la presencia del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu mosto, de tu aceite y los primogénitos de las vacas y de tus ovejas. ¿Para qué? Para que aprendas a temer a Dios. Entonces, ¿de dónde llegué hasta Deuteronomio 14:23? Que el cuate que vas a elegir para ser siervo tiene que ser sabio. Entonces, contextualizamos su sabiduría con el temor de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces agarré el temor de Jehová, solo para hacerle de dónde llevo, así como Hansel y Gretel, ¿verdad? Que van tirando las miguitas para que no nos perdamos. Entonces de ahí... dijimos que una de las formas de aprender el temor de Dios es el diezmo. Pero aquí, mis estimados amigos, ya que estamos en Texas, Houston, we have a problem. ¿Y cuál es el problema, hermano Sergio? El problema es que ahí dice que te vas a comer el diezmo. Ese es el problema. Que ahí dice que te vas a comer el diezmo. Y entonces la gente dice, ah, bueno, entonces yo tengo que diezmar, porque entonces pues, es para mí. ¿Cómo me lo tengo que comer? Entonces voy a la iglesia y me lo como. Ahí en la cafetería me lo como. Pero el problema no es ese. Porque esa traducción está buena parcialmente. Se lo voy a demostrar. Se lo voy a demostrar para que no va a creer a la que fumada, a la que se pegó. No, yo no fumo. Hace 50 años que no fumo en el nombre de Jesús, gracias a Dios. Algunos de ustedes nunca lo hicieron, pero yo sí lo hice, pero ya no. Estas cosas eran algunos de vosotros. And thou shall eat before the Lord thy God. Excuse me, pero es que yo aprendí en Inglaterra. O sea, por eso voy en la pronunciación un poco. Ahora mire pues la palabra eat. Eat, que sería comer, es la 398. 398. Entonces, sí, una de sus acepciones es comer. Pero mire esta. Consumir. O sea que ahí hubieran podido poner y consumirás el diezmo. No te lo comerás, sino que lo consumirás en el lugar que tu Dios haya elegido para que aprendas a temerme. Déjeme explicarle esto, ¿qué es consumir? ¡Aleluya! Ok, yo traigo mi diezmo delante del Señor.
Digo, aquí está, este es el diezmo del Señor. Aquí está. Y entonces lo pongo en el altar. ¡Ta! Y se empieza a consumir. Se desapareció. Se consumió. Entonces yo ya no tengo derecho a andar alegando de mi diezmo. Porque ya se consumió. Y no se lo diste a una organización ni a un hombre. Entonces se consumió, el diezmo se consumió en el altar. Entonces, pero hay mucha gente que diezma, pero no lo consumió, no se consumió. Entonces, como no se consumió en el fuego, empiezan a alegar. Yo quiero saber qué es lo que están haciendo con mis diezmos. Yo quiero que el pastor haga un estado de pérdidas y ganancias y cada 6 meses nos diga en qué está utilizando el diezmo. Yo miro que el pastor acaba de comprar carro nuevo y yo quiero saber exactamente en qué está usando mis recursos. No son sus recursos. Bueno, sí lo son si no se consumió. Pero me voy a ir un poco más lejos. Me voy a ir un poco más lejos. Cosas que son legales, pero no deberían de ser. Aunque sean legales, no, nosotros no lo deberíamos de hacer. Un expresidente de allá de Guatemala lo metieron a la cárcel aquí en Estados Unidos y no lo pudieron condenar. El juez le terminó diciendo, lo que usted hizo no es ilegal, pero es inmoral. Pero por inmoral no lo puede meter al bote. Lo tuvo que dejar ir. Y ahora está fastidiando otra vez ahí en Guatemala. Entonces hay cosas que son legales y no necesariamente son adecuadas. Ya no hablemos de moralidad. Déjeme explicarle lo siguiente. Aquí y allá en Guatemala también, nosotros somos una entidad reconocida legalmente. Tenemos personería jurídica. Aquí eso se llama, ¿cómo se llama? Corporation, non-for-profit corporation, USA, aleluya. Así es, va. Entonces, cuando usted trae sus diezmos, ofrendas y donaciones, las trae y es legal que usted le diga al pastor o al contador de la iglesia, hermano, yo este año diezmé, todas las semanas diezmé, qué sé yo, $100 semanales, 400 mensuales, por 12 meses, $4,800, y estos son gastos deducibles de mi declaración del impuesto sobre la renta, entonces yo quiero que usted me extienda un recibo. Por los $4,800, usted lo puede chequear en sus libros de contabilidad, que yo eso diezmé, ahí están mis sobres. Quiero un recibo porque yo voy a presentar ese recibo al IRS para que me devuelvan un dinerito por ahí, porque está bien, eso es legal, con muchísimo gusto, hermano. ¿A nombre de quién dice? Ananías y Zafira. Ah, bueno, aquí está. No, pongamos otro nombre. Pongamos, no, y ahí ya me salí del bacaleo, ¿eh? Pongamos otro nombre. Fulano de tal. Perfecto, aquí está. ¿Cuánto dice que demó? 4,000. Ok, aquí está sus 4,800. Mija, tráeme el sello de la iglesia, por favor. ¡Pow! Firma, que firme el auditor, todo el mundo. Aquí está su recibo. Usted se va, lo presenta al IRS. Como un gasto deducible, se lo aceptan, pero su diezmo no se consumió. Recuperó un beneficio físico de ese diezmo, no lo consumió. Eso es lo que se refiere ahí. No es de que se vaya a comer el diezmo, eso es una mala traducción. Ahí es consumió, y cuando lo vemos en otras palabras, es destruir. Ya no es consumir, sino que destruir. Vamos a ver, consumir, devorar, comestir, estar... ser devorado. Mire, mire, mire. Abrazador,
alimentar, banquetear, carcoma, comedor, hacer comer, dar comida, consumir, consumir, destruir, 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 devorar. Es lógico que llegaran al templo y entonces se comieran su diezmo ahí, y entonces ¿qué iban a comer el resto? ¿Tendrían que estar comiendo siempre en el templo para obedecer la ley de Dios? No, ahí es destruir, consumir, esto ya no es mío. Por eso ayer hablamos, o no sé cuándo, de apartar, separar. Jericó lo tenían que apartar y destruir, porque era anatema, separado para Dios. Bueno, entonces, todo para decirle, ¿cómo es el tiempo, hermano? 48. Bueno, ya dos minutitos y lo dejo tranquilo. Dos minutos de Dios. Hermano pastor. Lo enviamos de regreso para que escoja siervos dentro de la casa que Dios le dio. No ponga cualquiera. No ponga cualquiera. Alguien que sea sabio, temeroso de Dios, bueno, que sea entendido, porque si no entiende la palabra no va a dar fruto, y la Biblia dice en Marcos capítulo 13 que el que oyó y entendió da fruto, pero el que oyó y no entendió no da fruto. Entonces tenemos que ver a alguien fructífero para darle una delegación. Esto encarga a hombres fieles. Eso te va a quitar una carga de tus hombros. Si tienes ese tipo de gente ahí, te va a quitar una carga de tus hombros. Si no los tienes así, en esas delegaciones, cada vez que salgas vas a decir, Padre Santo, a saber si voy a encontrar iglesia cuando regrese. Yo conozco un hermano, estoy tentado a decir el nombre, pero me lo voy a aguantar. Él fundó una de las congregaciones preciosas en Guatemala. Todas son preciosas, pero esta congregación muy linda su congregación que él fundó. Y entonces les dijo a los ancianos, hermanos, el Señor me dijo que fuera a México a fundar otra congregación así como esta. Entonces los voy a delegar aquí, voy a ir allá. Si necesito algo, se los hago saber, pero y los delegó. Y se fue y fundó otra congregación en México. Estando en México, ya cuando la tenía fundada, el Señor le dijo que regresara y regresó con los ancianos. Y dijo, bueno, hermano, ya vine. Ah, bienvenido, hermano. Solo que ahora ya no eres pastor. Ahora, si quieres estar con nosotros aquí en esta congregación, tienes que ser un anciano entre nosotros. Pero pastor ya no eres. No escogió bien él. Uno de los ancianos se llamaba Judas, el otro se llamaba Nimrod, el otro se llamaba Acab, el otro se llamaba Esaú, y había un Caín también. Eso ya no había nada. Pero ¿quién tenía la culpa? Él, porque él no los alimentó ni supo escoger. Esto es vital. Escoger los mandos medios en una empresa es vital para el desarrollo de la misma. Y esta es una empresa porque se emprende. No lo mire desde el punto de vista dinero. Esta es una empresa porque se emprende. Es un emprendimiento divino por la fe. Entonces no puedes poner a gente que no sea sabio ni entendido, no sea temeroso de Dios y que no dé fruto. Hay que ver el fruto. Pero el punto central que yo quería compartir con ustedes era expertos, porque aquí dice expertos. Pero ¿cómo hago expertos en qué, hermano? Dígame, ¿expertos en qué, hermano Sergio? Dígame, pregúnteme por favor, despiértese ya. ¿Expertos en qué, hermano Sergio? A ver. Gracias. Bueno, ante tanta insistencia, interés de parte de ustedes, les quiero decir que hay por lo menos unos 10 expertise en la Biblia. Miremos este. Es la Torá 99.
Éxodo 1:19. Las parteras le dijeron a Faraón: pues las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son expertas. Antes que la partera llegase a ellas, ya dieron a luz. Entonces yo le quiero preguntar, ¿qué opina usted? ¿Qué clase de expertise tenían ellas? ¿Ah? Empezaban los dolores, empezaban los dolores, rompían membranas, se miraban el agua de la fuente que se había roto. Y ya cuando llegaba la partera y el muchachito, ya nació. ¿Y dónde está? Se lo llevaron. El faraón dijo que lo tiramos al río. ¿Qué? El muchachito escondido bajo la cama. Entonces, o matado, porque aquí era matarlo, no era tirarlo al río todavía. Y entonces las parteras adujeron eso. Es que son expertas en dar a luz esas mujeres, hombre. Entonces ahora yo necesito que usted me eche una manita, por favor. Haga su último esfuerzo. Yo sé que ha estado todo el día acá y ha sido bendición tras bendición. Y a veces cuando viene mucha bendición, el cuerpo se afecta, hermano. Si no, que lo diga Daniel y que lo diga Juan, que vieron al Señor y se desmayaron como muertos. Los tuvo que resucitar el Señor. Bueno, digamos resucitar. Entonces haga su último esfuerzo. Despabilese o péguese una cachetada así, pa, pa, pa. Y dígame lo siguiente, por favor. ¿Qué expertise traducido al aterrizado para nuestro tiempo y nuestro contemporáneo? ¿Qué expertise es ese? Evangelismo. Dar a luz, hermano. Evangelismo. Son expertos en eso. Se meten por todos lados y cuando el diablo llega, ya dieron a luz. Fíjense que iba en la iglesia. Algunos creen que soy yo y yo no soy, porque la obra es de Dios, ¿va? Para empezar. Pero yo digo, habrá alguien que quiere aceptar a Cristo y me tengo que esperar un rato porque siempre hay. Pero ¿quién fue el que dio a luz? La iglesia. Entonces yo ya di en decirle, ¿saben qué? Usted fue el que los invitó. Usted es el culpable, así que tráigamelo usted. Entonces los hermanos empiezan a pasar y entonces les digo, no, está bien que ore el que tiene el privilegio de orar por él, pero tú lo invitaste, ven tú. Y pasa la gente conmovida porque se están volviendo expertos en dar a luz. Y solo en invitar, pero no solo ahí. Hermano, me acaban de pasar un reporte. Lástima que no lo tengo acá. Me acaban de pasar un reporte. Solo en la congregación que pastoreo, en lo que pasó el año, se convirtieron como 20,000 personas. y ahí lo que caemos son 4,500. Pues tenemos que hacer 8 cultos el para la Santa Cena, pero se convirtieron 20,000 personas. ¿Dónde están? Eso, como tengo 10 pastores, a ellos pregúntenle. Pero tanta gente. Y entonces le digo, muchachos, ¿y cómo hicieron eso? Entonces me empiezan a decir, mire, en los hospitales se convirtieron tantos, en las cárceles se convirtieron tantos, en las campañas que hacemos en el parque de Navidad, en la zona 5 hay un parque que se llama Navidad. Lo tenemos bien reprendido, hermano, pero ahí está el parque. Ahí se convirtieron tantos, en el parque central tantos, en la calle tantos, en los buses, los hermanos se suben a los buses, hermano. En Guatemala se da el fenómeno muy terrible y hay ora por nosotros, por favor, nosotros también estamos orando por ustedes y por nosotros también, que en los buses asaltan y a veces matan a los choferes. Entonces a veces se suben los hermanos y de una vez hablan, buenas tardes o buenos días. Y a toda la gente, hermano, no se preocupen. Este no es un asalto. Así empiezan los bandidos, hermano. Este no es un asalto. Les venimos a hablar de la inseguridad que se vive en el mundo y cómo ustedes muchas veces salen de sus hogares y no saben si van a regresar.
Pero una cosa les queremos decir: aquel que ha entregado su corazón a Cristo, bueno, yo me estoy imaginando que eso le dice, man. Aquellos que le han entregado su corazón a Cristo, no se preocupan tanto por eso, porque no somos como los demás que no tienen esperanza, sino que sabemos que si Jesucristo murió y resucitó, también traerá consigo a los que murieron con Él. Así que, ¿cuántos quieren aceptar? Y aceptan en los buses. Mire, es tan tremendo. Es que esa Guate es tremenda. Usted, tenemos un montón de cosas malas, pero tenemos algo buenísimo. Es tan tremenda que algunas gentes a los que suben esta ofrenda les quieren dar. ¡Qué tremendo, hermano! Los jóvenes de las iglesias, de diferentes iglesias. Yo no estoy hablando aquí de Venezuela, de jóvenes de diferentes iglesias. Salen a la calle con letras, para formar las letras. Y así como hay algunos que se ponen a hacer piruetas y tiran espadas y antorcha y echan fuego por la boca, aquellos lo que hacen es ponen las letras así: Jesús te ama, acéptalo. Ya viene y se quitan y se van. Y ya se van los otros con un mensaje. Claro que a veces se confunde de lugar de letra, ¿verdad? Pero... expertos en dar a luz. Necesitamos eso. Las mujeres, la Biblia, cuando habla de las mujeres, la Biblia habla de entidades, no necesariamente de género, sino que habla de entidades que representan, por ejemplo, en Zacarías capítulo 5 representan a la maldad, la iniquidad. En Apocalipsis capítulo 12 la mujer representa a la iglesia. En Isaías capítulo 4 representa a las cuatro iglesias, a las siete iglesias, perdón. Entonces, las mujeres, las iglesias expertas en dar a luz. Padre, que toda tu iglesia se convierta en experta en dar a luz, que se convierta muchísima gente, papito lindo, por favor. Que no tengamos que estar peleándonos con los pastores porque se vinieron ovejas de otro redil, de otro rebaño. Además, mire, es una bendición recibir a quien sea, es una bendición, ¿sí o no? Pero no es lo mismo criar a un hijo que nació de sus entrañas que criar a uno que usted adoptó cuando ya tenía 15 años. Así es en el pastoreo. Porque muchos hermanos tienen iglesias en donde fueron dados a luz en Honduras, México, Salvador y Guatemala. Y esos no, están ahí con usted porque si usted no los reengendra, ellos van a seguir diciendo que su pastor, que su padre espiritual es el de allá. Y eso va a ser nocivo para ellos. Eso va a ser nocivo para ellos porque no se van a desarrollar, pero también va a ser nocivo para la iglesia. Pero cuando empiezan a ver ovejitas que nacieron ahí con usted, papá, le empiezan a decir de una vez, solo medio abren los ojos: Hello, daddy. Claro que a los otros hay que reengendrarlos. Yo no digo que no. Hay que reengendrarlos y bendecirlos y cuidarlos como hijos de las entrañas. Eso le pasó a Pablo en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Encontró un discípulo que se llamaba Timoteo, lo reengendró y lo hizo su hijo. Pero entonces, que tu iglesia, en el nombre de Jesús, papito, por favor, que nuestras iglesias se vuelvan expertas en dar a luz, que hay muchos convertidos, muchos, muchos, muchos convertidos, porque ese es el deseo del corazón de Dios, y nosotros tenemos que llegarnos a adherirnos al deseo del corazón de Dios. Y la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que se conviertan. Solo el diablo que no se convierta, pero todos los demás que se conviertan. Sí, bueno, hay que hacerlos expertos. Es que mira, pues, mira, esa es la función de los ministerios. Usted quiere tener una iglesia experta en evangelismo, tiene que llamar al
tiene que llamar al experto en eso. ¿Cuál es el concepto que la iglesia tradicional tiene de un evangelista? Una campaña evangelística junta a todos los pastores de toda la región en donde va, y si es evangelista de mucho renombre, incluso los amenaza y les dice: si ustedes no se juntan, yo no voy ahí. Y dice: y de una vez voy a dar unos sermones, y usurpa el papel de un apóstol y les pasa el tráiler a los pastores, y entonces el viernes, sábado y domingo van al estadio y allá se... ¿Y quiénes son los que llegan a la campaña? Las ovejas que ya están convertidas, supuestamente. Claro que si no están, qué bueno que vayan a la campaña, ¿verdad? Pero la Biblia lo que dice es que los cinco ministerios fueron dejados para el equipamiento, la catartización de los santos para la obra del ministerio. Entonces un evangelista debería llegar, no debería estar pensando, voy a hacer una campaña donde hay millones, así como aquel evangelista alemán que se acaba de morir, que, ¿cómo se llamaba ese? El que se convertía en millones en África. ¿Ah? ¿Quién? Bonky. ¿Quién dijo? ¿Quién habló? ¿Tú? ¿Cómo? Pero Reinhard Bonnke, algo así. Un alemán, hermano. Reinhard. Bonnke. Bonnke. Ah, sí, ahí está. Ja, unas campañas, hermano. Cuando se terminaban las campañas de una semana, se habían convertido 5 millones de personas. Por el amor de Dios. Entonces todos los evangelistas eso quieren. No, ese es un caso que Dios levantó. Pero el evangelista lo que tiene que hacer es llegar y hacer expertos a la iglesia. Hermanos, les voy a trasladar el Espíritu de Dios que está sobre mí, la misma unción que está sobre mí, para que ustedes amen a las almas perdidas en el nombre de Jesús. Va. Empieza. Y mire, evangelice a todos, empiece por su casa, empiece por su familia, hágalo de esta manera, y me voy a quedar con ustedes unos días, voy a salir con ustedes a los parques. No, hermano, aquí hay que pedir permiso. Ok, entonces vamos a ver de qué manera lo podemos hacer. Pidamos permiso, hagamos una campaña, pero hagámosla entre todos, vamos a ver. Entonces deja habilitar a la iglesia. Y eso lo deben de hacer los cinco ministerios. Después tiene que llegar el maestro, y el maestro tiene que dejar a todos queriendo, ¿y qué querrá decir este versículo? Va a querer levantar las letras, ¿va? En hebreo no encontré nada, en arameo tampoco, en griego tampoco. Ay, voy a ir a internet para ver qué me dice internet, pero por lo menos le quedó la activación de querer saber por qué dice la Biblia lo que dice. Bueno, ya tengo que finalizar, pero espérenme un rato. ¿Cuántos quieren expertos en dar a luz? Yo, Señor, por favor. Aleluya. ¿Y sabe qué me pasa? Mire, sincerémonos aquí. Predicadores, sincerémonos. Yo no sé si a ustedes les pasa lo que a mí me pasa, pero a veces me bajo del púlpito y digo, y si no dije nada, hombre. Ala, Padre Santo. Y me pasa a veces como cuando alguien se pelea con otro, ¿verdad? Que ya cuando pasó el tiempo, uno dice, le hubiera dicho tal cosa, le hubiera dicho tal. Así le pasa a uno. Terminó de predicar. Ala, se me olvidó tal versículo, hombre, se cabalca. Y el otro versículo, y no se me olvidó, pues. Y la computadora que se trabó, hombre. Yo no sé si a ustedes les pasa alguna vez, pero les quiero confesar, y por favor oren por mí, porque a mí se me pasa. ¿Y sabe qué hace mi papá conmigo usted? Tan lindo que es mi papá. Porque entonces, ya cuando estoy así, digo, bueno, hermanos, ¿habrá en la iglesia? ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Cristo? Y se empieza a parar la gente, pum, 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 pum. Pero si me fue mal y estos se convirtieron, digo, y entonces, ¿cómo así? Y empiezan a pasar llorando. Y yo digo, o no me entendieron o no me oyeron. Y vienen por otra causa, ¿va? Que no sé. Pero ¿sabe por qué es? Porque la unción de Dios cayó sobre las ovejas. Y las ovejas empezaron a hacer su chance. Ah, bendito Dios.
Y a usted no le pasa, ya ve que me estoy ministrando, ¿va? No le pasa que su mujer, cuando ya terminó de predicar, le dice: hoy sí te echaste un buen mensaje. Y yo, en vez de decir qué lindo, ¿verdad? Qué lindo, entiendo, ayer no, antier tampoco. Pero por... me dice un pastor una vez, hermano, me dice un pastor, y él no era de la misión, me dice: mira vos, el domingo fue glorioso en la iglesia, fue tremendo, mira, es que los cojos miraban, o sea, los ciegos andaban, o sea, no, y se sentía bastante de milagro, dijo, fue tremendo. Y entonces cuando se terminó el mensaje y todo, íbamos para la casa, mi mujer me dijo, eso me contó él, ¿va? Me dijo: ya viste, ahí se me iba a salir el nombre ahorita, ya viste, fulano, le dijo, ¿cómo te usa el Señor? Siendo carnal, ¿cómo sería si te metieras con Dios? Le dice, ¿no? Es que las mujeres a veces son sin misericordia con uno, hermano. Y como son las únicas que le pueden decir algunas cositas a uno, claro que la tienen que decir con gracia, ¿va? Porque si no, uno no la recibe. Delega, busca siervos, expertos, sabios, entendidos y expertos. ¿Cómo voy de tiempo, hermano? 70. Padre Santo. ¿Y no será que el árbitro me da un de extensión de tiempo? ahorita vamos. Vamos a ver. No, dejémoslo ahí mejor. Mire, amado, yo le quiero decir lo siguiente. Tenemos varios temas ya que dejamos pendientes, por lo menos tengo que hablar un poco más de la mañana y de este. Pero yo diría que Dios nos bendiga también con estas ayudas que van a venir sobre nuestra vida, nuestra cabeza. Padre, yo estoy invocando tu santísimo nombre, llamando, Señor, un espíritu de diligencia, de un espíritu de hombres y mujeres diligentes en el nombre de Jesús, Padre, sobre nuestras congregaciones, y que todas las zonas de expertise que tengamos que llenar, las llenemos con todo nuestro corazón, con amor, Señor, delante de ti, para que al final de cuentas nosotros podamos agradarte a ti, hacer la obra para la cual estamos en esta tierra, Señor, en esta tierra donde nos mandaste. Por amor a tu santo nombre, permite que podamos despojarnos de pensamientos terrenales, ambiguos, y nos dediquemos a ti, Señor, por completo, por completo, por completo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dele un aplauso al Rey bendito. Y amén. Dejamos el tiempo. Gloria a Dios. Solo tomo, hermano, un par de minutos más para anunciar a todos los hermanos que mañana, Dios mediante, comenzamos a las 9 de la mañana y el apóstol Mario va.